Hola, bueno, pues yo soy Maite Angulo y voy a hacer una pequeña presentación del proyecto Historia de una plaza, que es parte de mi tesis doctoral. Este es un fotograma del primer cortometraje del cineasta canadiense Arthur Lipset, Very Nice, Very Nice, y bueno, pues es una imagen que me hace situarme en el proyecto mío. Hay una única manera de contar una historia. Hay una única e irreparable trayectoria que traza el destino de una comunidad, de una plaza, de una ciudad o de un barrio. Estas son algunas de las preguntas que me embarcaron en el proyecto de investigación. Historia de una plaza es un proyecto acerca de la evolución y de la situación actual de la Plaza de la Cebada y, en concreto, de la relación entre dos espacios contiguos, que son el Mercado de la Cebada y el Campo de la Cebada, que están afectados por la misma problemática, la gentrificación. El Campo de la Cebada, no sé si todo el mundo lo conoce, es una iniciativa vecinal para la reactivación temporal del solar contiguo al Mercado de la Cebada, que fue derruido que albergaba el antiguo polideportivo municipal del barrio, la piscina, y fue derruido en el 2009 debido a un plan de revitalización del centro urbano de Madrid, y desde el 2011 es un proyecto autogestionado por una compleja y heterogénea comunidad de agentes y funciona como una plaza equipada, pues que tiene un huerto urbano, bueno, ahora es un jardín, una zona de deportes y una programación muy amplia de actividades. Esta comunidad de agentes pues ha decidido no dar la espalda a los conflictos, sino por el contrario, utilizarlos como un mecanismo de aprendizaje, no solamente para los usuarios y los vecinos del lugar, sino para las personas que están un poco en las situaciones de poder. Y bueno, pues Historia de una plaza es un proyecto que, a partir de la recopilación y del análisis de un conjunto muy ecléctico de archivos relacionados con la plaza y de su posterior activación y apropiación con medios muy diversos como el dibujo, los medios audiovisuales o las instalaciones, pues lo que busca es documentar este espacio urbano en constante transformación. Analizar un poco las maneras en que se han reformulado las nociones de participación, de autonomía, de comunidad y, sobre todo, detectar cuáles son los conflictos sobre los que se sustenta este espacio y cómo poder actuar y pensar de forma crítica sobre la realidad del mismo. Bueno, la presencia de elementos conflictivos o antagónicos en los procesos de transformación social, de creación de comunidades o construcción de identidades es algo fundamental para evitar, para mantener la crítica y la autocrítica, evitar el anquilosamiento y hacer rotar un poco las posiciones de poder y de autoridad. No lo veo como algo negativo o como algo nocivo, sino por el contrario, como algo positivo que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ser críticos y a mantener la creatividad. Entonces, bueno, el conflicto, a partir de todos estos archivos he detectado como una serie de conflictos y de preguntas que me han ayudado a entender el espacio. Y los conflictos más importantes serían una falsa relación de cogestión entre el ayuntamiento o la administración pública y el Campo de la Cebada, una gran disparidad de intereses como corazón de las diversas comunidades que habitan el espacio y un excesivo éxito mediático que ha desembocado en una sobrecarga en la gestión y en una falta de reflexión política y en una aceleración de eventos. Uno de los puntos de mi hipótesis aventura que la relación entre los proyectos o las prácticas artísticas colaborativas y las instituciones ya no es tanto ni de rechazo ni de sumisión, sino que pasa por la corresponsabilidad. El Campo de la Cebada se ha esforzado mucho porque esta relación de corresponsabilidad con el ayuntamiento exista, pero sin embargo nunca se ha llegado a dar. Es verdad que la administración ha mostrado una voluntad de cooperación siempre,
pero bueno, pues ha sido bastante difícil. Y el motivo de este fracaso, o varias de las razones por las que esta relación no se ha podido dar, pues ha sido el desfase entre la excesiva rigidez y lentitud de los procesos burocráticos y la velocidad a la que los problemas inundan los cuerpos y los espacios, y la dificultad de negociar con el ayuntamiento por falta de elementos de presión por parte del campo de la cebada, y también la confusión o la falta de acuerdo entre los miembros que constituyen el equipo de gestión. Y a consecuencia de todo esto, lo que ha ocurrido es que el espacio ha buscado la legitimación social del proyecto a través de una excesiva exposición mediática en circuitos de arte contemporáneo, de arquitectura, en medios de comunicación y también a través de la creación, reproducción y distribución de imágenes y representaciones del espacio en la web o en redes sociales que lo que hacen es como fomentar el espacio como un símbolo de lo alternativo, de lo comunitario, de lo colectivo y que le han dado un cierto carácter mítico. Esta retórica del éxito y de la fascinación lo que ha conseguido, por un lado, aumentar el crédito y la fama del espacio y dar pues grandes dosis de energía, de positividad y de potencia a proyectos que estaban empezando, que se veían un poco reflejados en el campo de la cebada, pero por otro lado lo que ha conseguido es, ha hecho crecer exponencialmente el número de usuarios, de eventos y de ruido y de basura, y que han acabado pues en el agotamiento y el desbordamiento de los miembros de la asamblea y al final han acabado por cegar la conciencia crítica y ocultar un montón de vacíos, de errores, de crisis y de incongruencias que conformaban el espacio. Entonces, pues bueno, la combinación entre esta falta de una verdadera cogestión entre el ayuntamiento y el campo de la cebada y el éxito mediático, pues lo que han hecho es crear un gran desequilibrio entre el número de usuarios y el número de gestores. Y esto ha acabado en una progresiva cadena de delegaciones, de delegación de responsabilidades, porque bueno, pues era un espacio responsabilidad del ayuntamiento que cedió la gestión del espacio a la FRAM, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Esta a su vez cedió la responsabilidad del espacio a BECLA, que es la Asociación de Vecinos de La Latina. Esta la cedió a la Asamblea del Campo de la Cebada y el Campo de la Cebada, cuando se veía incapaz de llegar a consenso o a acuerdo sobre determinadas problemáticas, pues cedía la responsabilidad última de cada cosa a los individuos que se veían obligados a afrontar de forma individual pues determinadas cuestiones. Hemos detectado, o bueno, a lo largo de la investigación he detectado como una gran diferencia entre dos formas muy distintas de vivir el espacio. Por un lado, una forma de participación masiva, epidérmica y consumista, encarnada fundamentalmente en los usuarios de fin de semana y caracterizada por una dinámica de la aceleración, de la inercia y una retórica del éxito, la multitud, la cantidad, la extraversión y la concurrencia, y una forma de participación más crítica, más analítica y más reflexiva, que lo que trataba era de cubrir un poco esa falta de reflexión y tratar de preservar espacios y tiempos para la introspección, para, sin mucho éxito, para redefinir directrices y consensuar posicionamientos. Entonces, pues bueno, mientras buceaba en la infinidad de archivos que hay sobre el campo de la cebada en la web, llegué al portal de Instagram y estuve analizando un poco las imágenes que subían los usuarios del espacio a Instagram y me di cuenta de que mostraban una versión muy incompleta del espacio, una cara muy idílica y despreocupada. Eran sobre todo selfies de personas que, bueno, pues los fines de semana iban allí a beber cerveza, a estar con los amigos, y que desconocían totalmente la historia de ese lugar. Y bueno, pues era muy difícil encontrar entre todas estas imágenes y estos comentarios algún signo de malestar, de conflicto o alguna reflexión sobre el verdadero sentido del proyecto. Y bueno, pues hice este proyecto que se llama Cuaderno de Campo y lo que trata es de mostrar estas dos realidades paralelas e interdependientes del espacio. Lo que hice fue cambiar los comentarios que hacían los usuarios sobre las fotos
y meter ahí fragmentos de las actas de las asambleas del campo de la cebada que hablaban sobre las consecuencias de esa forma de utilizar el espacio y sobre lo que les hacían sentir a ellos o sobre la imposibilidad de seguir manteniendo lo que en un principio era un espacio crítico y colectivo. Entonces, bueno, pues la narración de estas actas no se impone sobre las imágenes, sino que más bien nace del corazón de esas imágenes o de esa forma de vivir el espacio. Y bueno, pues resultaba muy paradójico que un espacio que es un símbolo de lo colectivo, de lo comunitario y de lo crítico, pues al final esté representado por imágenes que son... pues que están cargadas de referencias individuales y hedonistas. Bueno, esta es un ejemplo, ¿no? En las asambleas del campo de la cebada se ha debatido infinidad de veces sobre la posibilidad o no de que empresas multinacionales pudieran utilizar el espacio para hacer eventos y siempre al final, después de muchísimas horas, se llegaba a la conclusión de que no y no se les permitía el acceso, pero sin embargo luego los usuarios se hacían una foto con bebidas o con marcas de Nike o de Coca-Cola o de Fanta y las subían a las redes sociales y las etiquetaban con el nombre de esas marcas, con lo cual pues al final todo resultaba muy absurdo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Pues yo lo que suelo hacer con este tipo de ponencias, yo al principio preparaba pues un discurso escrito y demás, muchas veces lo leía, y al final terminé por hacer un ritual que ya lo hago siempre, es la noche anterior, me pongo a hablar solo, a oscuras, pues con todas vosotras, repitiendo el discurso constantemente y sobre la marcha van saliendo cosas que yo no sabía que sabía sobre lo que iba a decir. Las voy apuntando en un papel, en un cuaderno. ¿El qué? Sí, genial. Y voy apuntando cositas y luego cuando ya creo que estoy satisfecho y que he dicho todo lo que sabía sobre lo que iba a hablar, pues hago un ejercicio de escritura, lo redacto todo, así con calma, pausadamente, y luego ya me doy por satisfecho, arranco la hoja, la arrugo, la tiro y me voy a la cama con todos vosotros porque estáis aquí todo el rato. Ayer me acosté a las 6 de la noche, era horrible, sí. Uf. De hecho, me quería despertar temprano para traer comida, ya que ayer comimos tarta y digo, a ver si no les va a gustar lo que voy a contar y digo, por lo menos que coman algo. Vale, yo lo que quiero contaros... Esto es una manera de que en este discurso que voy a dar haya una parte que sea arbitraria y entender esto que os voy a contar como si yo lo contara de forma individual a cada uno, ¿no? Yo ayer por la noche, en la tarde, estaba contando esto mismo a Raquel y Raquel asentía, decía, sí, sí, tienes razón. Pues os vengo a contar nuestras experiencias y lo que hemos aprendido en la gestión de un espacio autogestionado, autoorganizado, independiente, alternativo, todos los nombres son buenos y malos a la vez para denominar este tipo de espacios, que se posicionan enfrente, o no tanto ya enfrente, sino dando otra opción que no está contemplada en la institución, algo que ya es muy difícil. Y ahí es donde estaba la pregunta, donde os quiero preguntar. ¿Qué tipo de alternativa como espacio autogestionado podemos presentar frente a lo que sucede en la institución? No es ningún nivel ético, ni bueno ni malo, o sea, no va por ahí, ¿no? Pero si realmente nos consideramos como un espacio alternativo, que se llama el cuarto de invitados, ¿cómo podemos hacer que realmente sea alternativo, que genere una alternancia? Cuando ya muchos de los dispositivos que hemos montado en nuestro espacio podían ser fácilmente trasladables al espacio institucional y su enunciado pues no iba a ser cambiado, iba a ser lo mismo. Y esto ocurría muchas veces y ahí nos preguntábamos, ¿realmente qué estamos haciendo? Si estamos haciendo lo mismo como un espacio autogestionado, realmente deberíamos de presentar algo que no pudiera suceder en los muros de una institución, museo, galería y demás.
creo que ya podemos entender, es que si no me voy a enrollar mucho, pero creo que podemos entender qué queremos decir. Creo que hay una idea común general sobre qué quiere decir un espacio institucional y un espacio autoorganizado. Bien, pues llevamos 2 años con este proyecto, es en el salón de mi casa, comparto piso. Empezamos siendo 8 personas, ahora como que somos 3, Marta Abril, que está aquí en Sin Créditos, mi compañera de piso Valeria, yo, y los demás que como que uno se ha ido de viaje, el otro está haciendo un máster en Holanda, el otro que no sabe qué hacer con su vida, bueno, en fin, y al final nos hemos quedado 3. En lo que os quería presentar, entonces, son 2 proyectos que nos han ayudado a pensar las posibilidades que tenía un espacio autogestionado, un espacio que no deja de ser un espacio expositivo, que no deja de ser 4 muros blancos y que tiene inevitablemente una fuerte ideología, ¿no? Bien, pues el primer proyecto que fue el que encendió el fósforo. Fue este de aquí mismo. Fue un proyecto de 2Jotas, que es un artista urbano, a lo mejor ya le soléis conocer. 2Jotas lo que hizo fue alquilar el cuarto de invitados, antes de la inauguración y demás, de presentarlo a una esfera de las artes, con un público especializado y demás. Él lo que hizo fue un trabajo anterior, puso anuncios en el barrio de Lavapiés, que es donde está nuestra casa. También tiene el cuarto de invitados un elemento gentrificador del barrio, inevitablemente. Todos habitamos con esas contradicciones constantemente. Lo que hizo fue alquilar el espacio por 2.200 euros, corresponde a lo que vale el metro cuadrado tasado del barrio de Lavapiés, una pasta, no tenías derecho ni a baño ni a cocina, y él lo alquilaba. Puso imágenes en idealista, en fotocasa, empapeló la ciudad con los carteles. He dejado allí unas hojas donde aparece cómo es el cartel, luego la cogéis. De tal manera que en un primer momento al público al que se dirigía era a aquellas personas que estaban realmente interesadas en alquilar el espacio. Luego, el día de la inauguración, pues acudió la gente que estaba dentro del ámbito artístico. La comisaria fue Susi Blas, estupenda también. Aprendimos un montón con ella. Y vino pues toda la gente del ámbito artístico y también pues vino gente que estaba interesada en alquilar el espacio. Como voy a hablar del cuarto de invitados, aviso de que voy a recurrir a la ficción siempre que quiera. Voy a inventar cosas que realmente no han pasado, pero eso nos va a ayudar a comprender mejor lo que quiero decir. De tal manera que lo que ocurrió con 2Jotas, con este proyecto, que se llama Cuarto Semi-Amueblado, fue una confluencia de públicos distinta, que no teníamos prevista. Sucedieron cosas en la inauguración que no estaban programadas y eso nos pareció muy chulo, porque decía Rancière en una entrevista con Amador Fernández Savater, decía que la emancipación pasaba por una mirada del espectador que no estuviera programada. Y ojo, qué bien, ¿no? Que no tener una posición a priori frente a algo nos daba la posibilidad de que pudiera ocurrir un acontecimiento en un espacio expositivo. Y eso era muy chulo, un acontecimiento dentro del cubo blanco. Y ya nos dimos cuenta, pensando, ¿no?, al cabo de los meses y de la experiencia que hemos tenido, de que los espacios autogestionados podían ofrecer una dimensión contingente en los dispositivos que allí se montaban que el espacio institucional no podía tolerar. Y pensamos, esto es la tesis, o sea, acabo de decir lo que sería la tesis, ¿no?, la hipótesis o la conclusión. Y nos dimos cuenta de eso, de que realmente la verdadera alternancia que podíamos presentar nosotros como un proyecto autogestionado, un espacio que nosotros como alumnos de Bellas Artes entendíamos como un experimento constante, un experimento plástico con las cuatro paredes que teníamos, de que eso podía ser muy fructífero, de no solamente nosotros gestionar de una manera cercana, familiar, íntima, pues bueno, pues como se hace en un espacio como este, de este tipo. Siempre que venía el comisario y el artista, pues presentábamos en la mesa, poníamos comida y demás, y hablábamos y nos comentaban qué querían hacer y demás, todo muy familiar. Pero eso no bastaba.
incluso el hecho de que no fuera sin ánimo, de que fuera sin ánimo de lucro, de que fuera en una casa, de que nosotros no fuéramos gestores, sino que fuéramos anfitriones de la gente que viniera. Todos esos detalles no bastaban realmente para presentar una alternativa. Teníamos que saber explicar qué tipo de proyectos necesitábamos para que realmente ofreciésemos una alternancia y qué tipo de proyectos realmente pudiesen aprovechar la naturaleza de este espacio expositivo. Bien, pues eso nos pasó con Dos Jotas. Luego han ido sucediendo proyectos que sí realmente, que maravillosos todos, que sí podían ser trasladables a un espacio de una galería o un museo y no por ello van a ser menos malos. Pero bueno, nosotros no queríamos repensar qué es lo que podíamos y no podíamos hacer en el cuarto de invitados. El siguiente proyecto ha sido el último. A ver, bueno, aquí están los anuncios de internet. El siguiente proyecto ha sido el último que hemos hecho ahora, que hemos quitado hace unos meses. Mi amigo Miste, este de aquí, es un artista que, bueno, es muy allegado mío, me dijo de hacer un backstage de un discurso político en el cuarto de invitados y de poner una tribuna de oradores en el balcón. El balcón da a la plaza Nelson Mandela. Y dije, joder, genial. Y ya con varias llamadas telefónicas, hablando, entre cañas y demás, pues ya como que fue tomando forma y dijimos, vale, el backstage de un discurso político, la gente tiene posibilidad de dar su discurso a la plaza, pero pueden ocurrir muchas más cosas. Se nos ideamos la cosa de hacer un partido político que se llamase Nosotros. Nosotros, donde cabía todo el mundo, donde era una especie de utopía política de una sociedad plenamente reconciliada consigo misma, porque no había un ellos, éramos todos nosotros, cabíamos absolutamente todos. Dijimos nosotros y no nosotras, porque si decíamos nosotras ya tenía una connotación feminista y entonces no queríamos que el partido tenía que estar vaciado ideológicamente. Vacío, blanco y negro y con una tipografía muy simple. Y el sujeto que estuviese implicado en esta militancia tenía que desechar toda la identidad que tenía, que es básicamente lo que pueden ocurrir en las plazas, en el 15M, ¿no? Que es un movimiento que al fin y al cabo es desidentitario. A lo mejor no estaréis muy de acuerdo conmigo. Mejor. Y bueno, la contingencia que ofrecía este dispositivo era que en la inauguración y en varios eventos que hicimos después, avísame cuando me pase de 10 minutos, la contingencia residía en que pues en la inauguración que hicimos la gente realmente podía ir y dar un discurso a la plaza que tuviera o no preparado. Como era horizontal, no había jefe ni nada, era como una asamblea constituyente del partido político de nosotros y todo el mundo podía dar su speech a la plaza. Ocurrieron cosas muy graciosas, sobre todo cuando la gente ya empezó a beber y, bueno, en fin, no lo voy a contar. También hicimos un trabajo de calle antes de inaugurar. Nos pateamos algunos barrios, bueno, dos, Lavapiés y Malasaña, pidiendo a la gente que participara para pegar los carteles del partido político y haciendo las fotos como si fuésemos aquí, pues eso, como cuando Pablo Iglesias está aquí pegando en la pared con la escoba y la gomina esa que echan. Y de tal manera que, bueno, lo de Bienvenido Mr. Marshall es como es clave, ¿no? Estupendo. También esta imagen nos ayudó a pensar qué es lo que queríamos hacer. Hicimos una especie de trabajo de calle, ¿no? Pegando los carteles, la gente participaba, está pues todo el mundo, desde el neoliberal hasta la gente que salía por la noche, que también ahí súper militante con nosotros, un señor. Estos, gente transgénero y demás, gente inmigrante. Esta es la abuela de Marta, que es súper de la Falange y estaba allí cuando Omiste estaba haciendo una performance que hizo imitando a una especie de Hugo Chávez neoliberal muy raro, o sea, un pastiche de muchas cosas diciendo un discurso. Esta mujer se ofendía cuando Omiste levantaba el puño. Es muy baja, ¿eh? Y bueno, gente de Lavapiés, ¿no? A estos chicos les dije, oye, mira, estamos haciendo un partido político. O sea, es gente que no tiene papeles, pero es que como en nosotros todo el mundo cabe. Y bueno, y ya contado esto, estos dos proyectos nos han ayudado a pensar las posibilidades que tiene la autogestión hoy, la autogestión de un espacio.
Y las posibilidades, es la hipótesis que adelanté antes, es eso de que la dimensión contingente de dejar cierta arbitrariedad a lo que pueda suceder, a desprogramarnos, a tener cierto factor impredecible sobre lo que va a pasar, nos va a mostrar un saber que se muestra desnudo. Nos va a mostrar un saber que se muestra de una manera que no teníamos sujeto, que no teníamos catalogado, que no tenía nombre, y cuando eso pasa, cuando ocurre un acontecimiento dentro del espacio expositivo, es cuando se nos muestra algo que realmente puede aportarnos muchas cosas dentro, insisto, de un espacio expositivo. O sea, nuestro objeto de estudio es lo que puede o no puede en un espacio expositivo. Y esta dimensión contingente es la que nos empieza a mover y es donde nos empezamos a encontrar más a gusto, buscando a ver qué tipo de dispositivos podemos montar para que esto pueda llegar a ocurrir. Luego también, y ya con esto termino, no todo es así. O sea, con este proyecto de nosotros, por ejemplo, hemos terminado agotados, ¿no? De salir a la calle a pegar carteles, de imprimir, ha sido el proyecto más caro. Nos hemos gastado, sobre todo Miste, y luego hicimos merchandising y no vendimos nada. lo tenía que haber traído aquí. No. No, nos gastamos una pasta y que fue un tremendo esfuerzo de todo, ¿no? De salir a la calle, de montar. Pusimos la moqueta en el salón, empapelamos toda la pared con fotos de la impresora, comprando tinta y demás, construí el atril con maderas que me encontré de la calle y otras que compré. Bueno, que nos dejamos ahí, que fue un esfuerzo, ¿no? Y al fin y al cabo no es un trabajo, es una ocupación, lo hacemos por gusto. Pero el resultado fue muy rico, ¿no? Porque nos dio repensar nuestra identidad como espacio autogestionado. Y luego hay otros proyectos que realmente sí son trasladables a la galería, pero no por ello van a ser ni peores ni mejores, sino que son otra cosa y son, creo, dispositivos que sí son pensados para verse institucionalmente. Ahí lo dejo. Yo creo que ya, me callo. Oh, hola a todos, perdonad. Voy a buscar un fragmento de una peli. A ver, un segundo. Vale, bueno, lo dejo por acá. Comenzamos viendo un fragmento de una película de Fassbinder, como habéis visto, y comienzo un poco la charla, ¿vale? No sé, el sonido no. Bueno, da igual. Bestimmtes. Naja, so schau. Vielleicht.
Hallendorf, mit allen Mix. Sehr Italiener. Es gibt noch der bei uns. Italiener ist es. Wo willst du denn hin? Das bringen wir nicht. Adresse nix? Elisabeth Wirt. Sauber. Dieses Haus da. Zweiter Stock. Da! Vale. Voy a minimizar acá. Vale, comienzo la charla con una frase de Pasolini que dice: prefiero la pobreza de los napolitanos al bienestar de la República Italiana. Prefiero la ignorancia de los napolitanos a las escuelas de la República Italiana. Prefiero las escenitas hasta en demasía naturalistas que todavía has dado contemplar en los bajos de Nápoles a las escenitas de la televisión de la República Italiana. Bueno, mi charla o la chapa que les voy a dar, atraviesa una hipótesis que intentaré que no, bueno, evidentemente no va a llevar a ningún tipo de resolución o no. Simplemente a lo mejor a identificar un conflicto que a mi modo de entender ha tenido lugar este año, este verano, sobre todo con la celebración de excepcional, ¿no?, de Documenta 14 en Atenas y también luego posteriormente en Kassel. He de decir que yo no estuve ni en Kassel ni en Atenas y hablo desde, bueno, cierta, pongamos, ignorancia o visión, una visión bastante parcial. Bueno, esta película es de Fassbinder y quiero ponerla en relación a lo que a mi modo de entender ha ocurrido, ¿no?, como muy paradigmática con lo que ha ocurrido este verano en Atenas. Es una película del año 69, su segunda película, que tituló Katzelmacher. Katzelmacher es una expresión alemana, sobre todo de Baviera y de Austria, que es una palabra que se utiliza para que se comenzó a utilizar en el siglo XVI para denominar a comerciantes italianos que traspasaban los Alpes para vender productos básicamente relacionados con cobre, estaño, que pasaban el verano por el sur de Alemania y por Austria vendiendo sus productos. La palabra no tiene una traducción como tal, es como hacedor de gatos o algo así, pero la traducción más similar sería como maqueto o charnego aquí en España, ¿no? Como en el País Vasco se le dice maqueto al que viene de fuera del País Vasco y se instala allí. Charnego es el descendiente de castellano parlantes en Cataluña, a lo mejor, ¿no? Y esta palabra tiene un componente un poco despectivo, peyorativo, sobre todo a partir, bueno, de la oleada de inmigración después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en el sur de Alemania, en la Alemania del oeste. En esta escena vemos a Yorgos, es decir, al propio Fassbinder, bastante joven, en ese papel de inmigrante, de alguien que marcha a Alemania para trabajar y ganar más dinero que en su país de origen. De hecho, en un momento dado en la película comenta que en Grecia hay trabajo, pero que, bueno, ahora explico más, en Grecia hay trabajo, pero que él marcha de allí para ganar más dinero, ¿no? Yorgos es Fassbinder y viceversa. Esto es una caricatura de alguien del norte interpretando a alguien del sur en el norte de Europa, aunque bueno, Baviera a lo mejor no es exactamente el norte de Alemania, aunque tiene, ¿no?, es la región con mayor renta per cápita, la más rica de Alemania.
Pero ¿qué sentido tiene hablar, a lo mejor, ¿no?, de esta película con respecto a la Documenta de este año? ¿Qué pertinencia puede tener, ¿no? Vale, muestro esto. Es simplemente una imagen de que aparece en la cuando abrimos la página web de Documenta 14 este año. Imaginemos que existe una línea que conecta estos dos eventos, es decir, la película de Fassbinder en el 69 y Documenta en 2014 en Atenas. Dos lugares geográficamente y temporalmente distantes. Lo cierto es que es difícil precisar en qué dirección, ¿no?, está trazada la línea, pues ya que no hay rastros, no hay signos claros que nos puedan revelar el trazo, ¿no? Aunque intuimos que, porque está en la página web de Documenta, que esta línea une las ciudades de Kassel con Atenas y no otros puntos posibles, como podría ser Turín o Nápoles, lo que acabo de comentar de Pasolini, o el Pireo, que está al lado de Atenas, y Múnich, que es donde sucede esta película, donde está grabada y de donde es Fassbinder. Katzelmacher funciona como premonición, a una actualidad donde solo se habla del dinero, de lo que se debe, de lo que se ha prestado, y donde a través del poder se ejerce la humillación y solo se estimula el miedo, la envidia, la venganza, en definitiva el odio. La segunda película que rodó el director alemán tiene mucho de pieza de teatro por un poco la economía de medios, por el método que utilizan, ¿no? Hemos visto como un plano fijo, actores en torno a una cámara. Construye un pequeño argumento en el que en todo momento sobrevuela la sospecha de que algunos de los personajes están tramando cometer algún tipo de atraco, complot, robo, una excusa un poco, bueno, así por encima. Aunque siempre todo queda en un comentario, en un deseo que carece de voluntad, como si no pudiesen salir de esa realidad de supervivencia en la que están atrapados. Sus vidas son bastante miserables, corroídas por el aburrimiento, en la que lo único que se dedican es a enredar situaciones, acusando a los demás de cosas que no han hecho, hablando por detrás unos de otros, generando enemistades, discordia, en general provocando un ambiente en el que nadie se puede fiar de nadie. Y hace que esta fijación insistente por el dinero se convierta en algo desesperado y hasta cierto punto obsceno, ¿no? Incluso hay momentos en el que la prostitución se convierte en moneda de cambio común para conseguir ese dinero y a cada escena los personajes se ven más desamparados, con mayor inquietud por salir del grupo, por poderse imaginar fuera de él. Y en ese momento es donde aparece Yorgos, que realmente no es italiano, aunque el Katzelmacher, esta expresión sobre todo tenía que ver con denominar a italianos en un primer momento, pero luego se extendió a todos los inmigrantes del sur de Europa que fueron hacia Alemania, ¿no?, sobre todo, y Austria, Alemania. La película está tejida desde los tópicos, que funcionan como un poco una caricatura en esta estilización y simplificación de personajes, como un esquema o una síntesis de lo que Fassbinder desea mostrar. Es, ¿no?, una línea como muy brechtiana de simplificación de personajes, como despojándoles de mucha psicología, por así decirlo, más un medio para un fin. Hay una crítica bastante evidente en toda la película a los jóvenes de la Alemania capitalista, de la Alemania del oeste, que pasan sus días añorando, bueno, tener dinero para poder consumir, conspirando, como he dicho, abusando, sospechando y también abusando de extranjeros, como es el caso de Yorgos. Paso a mostraros otra rápidamente. Das ist über mich gekommen wie nix. Ich habe gar nicht gewusst wie. Wenn es nicht helfen tust, bitte schön. Aber mitmachen. Ich habe nicht mitmachen wollen. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Dann spinnst du für mich. Dann spinn ich halt. Ja, das ist nichts fürs Ding.
Ich hab dich lieb, ich werde dich nie verlassen. Nichts verstehen, bum bum. Es ist ja vorbei, Sadi. Alles, alles, bum bum. Fass mich an, komm. Alles ich, bum bum. Gib mir einen Kuss, weil es schön ist. Griechenland schön. Deutschland viele kalt. En este querer remarcar el cliché, que de alguna manera lleva hasta cierto paroxismo, cierta exageración, Fassbinder crea un personaje griego que responde a todos los tópicos posibles, ¿no? Hace un esfuerzo por hablar alemán de una manera muy torpe, ¿no? Como casi recuerda un poco a las películas de indios. Es el macho exótico, ¿no? que viene del sur a amenazar la hegemonía de los otros machos del grupo que hemos visto. Es el mentiroso del sur, es el que promete y no cumple, el que juega. A Yorgos el grupo le ha pegado, vemos una escena después de que le hayan pegado, y siente el rechazo, ¿no? Y dice una frase tan simple, ¿no? Y tan tópica como que Alemania es fría, que no deja de tener razón, y que Grecia es bonita. Todo este intento por remarcar lo exótico, aquello que no conocemos, que está lejos del extraño, ¿no? Parece que también se ha intentado en esta documenta de Atenas. Retomo aquí una... un artículo de Polvo y Preciado en El País. Vale. Como comenta Polvo y Preciado en un breve artículo en El País el 8 de abril del 2017, Grecia, abro comillas, Grecia junto con otros países, junto con los países que junto a ella serán luego conocidos como pigs, cerdos, Portugal, Italia, España, se convierte en un significante políticamente denso que sintetiza todas las formas de exclusión que produce la nueva hegemonía financiera. Restricción de los derechos democráticos, criminalización de la pobreza, rechazo de la migración, patologización de toda forma de disidencia. Todo esto que personalmente no cuestiono, incluso me parece más que interesante, me hace pensar si hace falta realmente salir de Alemania para pensar en pobreza, migración, derechos democráticos, patologización de la disidencia. Me da la sensación, no, vuelvo sobre la idea de lo exótico, ¿no? Entiendo el gesto de querer remarcar todo esto en Grecia, por la pertinencia, en este preciso momento en la que se encuentra como un país completamente devastado después de la crisis, y si es que hay un después de la crisis. Pero bueno, como me comentaban gente que ha estado allí en la documenta, como Alejandro Simón, que ha podido disfrutar todo el tiempo, creo, allí, o Emilia García Romeu, que supongo que conoceréis a los dos, me comentaban ellos que qué sentido puede tener, ¿no? Parafraseando, ¿qué sentido puede tener ir a un sitio que está devastado a contarles lo mal que está todo? Continuando con el texto de Polvo y Preciado, creo que hay un momento en el que nos ofrece una clave en esta conexión de la película de Fassbinder con la película que les estoy mostrando. Abro comillas y comentan este artículo. Cuentan como griegos o como alemanes los cientos de artistas helenos emigrados buscando mejores condiciones de vida en Berlín. A este respecto me pregunto, ¿es Yorgos, es Fassbinder griego o contaría como alemán? ¿Es Fassbinder alemán, griego, o más? ¿Es Yorgos Fassbinder? ¿Es Fassbinder Yorgos? Bueno. Volvemos a un fragmento de la película.
Was man macht, ist immer eine Schwierigkeit. Incluso todas estas preguntas nos devuelven, bueno, incluso cuando el compañero de habitación se burla de él de esa manera, ¿no? Todas estas preguntas nos devuelven al inicio de la charla, donde ya me preguntaba que... ¿dónde radica, ¿no?, la potencia política de este trabajo de Fassbinder? ¿En cómo consigue a lo mejor balbucear su propia lengua para hacer de otro, para hacer de un extraño, pero en un terreno conocido, en su propia lengua, por así decirlo? Todo un movimiento, todo un gesto que creo, considero que documenta con toda la buena intención de la gran Sinchi y Polvo Preciado, entre otros. Me pregunto si falló, ¿no? Me pregunto si habría sido más acertado haber realizado un acercamiento similar al de Fassbinder, donde su propia lengua consigue encontrar un código para interpretar al extraño, donde desde su propia extrañeza consiguen dar forma al tópico, al cliché, al lugar común. Afirmar como hace Preciado en el texto del País que he mostrado, que el sol brilla para todos, que es una obviedad. Es posiblemente copiar también las distintas intensidades del brillo que percibimos y a su vez insistir en esa pirueta de la diferencia, de lo exótico, por medio de la igualdad. Aunque, como bien comenta Hannah Schidula, una de las actrices de esta película, und ändert sich nichts. Ich werde schon auch müssen. Ich möchte in ein U-Boot, weil das ist was anderes wie auf dem Land. Da musst hin, wo es dich hintun. Ist auch egal eigentlich, wo man hinkommt. Im Sommer nimmt er mich mit nach Griechenland. Und seine Frau? Das macht nichts, weil in Griechenland ist alles anders. Bueno. Como comenta Hannah Schidula al final, en Grecia todo es distinto, ¿no? Como desde se ha remarcado de una manera brutal, me parece, desde el norte esa exotización del sur. Y como creo que haber sido más maquetos, haber sido más charnegos, haber sido más Katzelmacher, habría sido interesante. Bueno, gracias Antonio. Vamos a aprovechar para que todas esas personas que están ahí ocultas, tenemos un montón de alfombras y de cojines por si queréis veniros aquí a sentaros con nosotras. Y nada, aunque vamos un poco justos de tiempo, quizás sería interesante abrir un turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna anotación o preguntas sobre las tres presentaciones que hemos tenido en este bloque. Yo quería preguntarle a Antonio del cuarto invitados, bueno, antes que nada, me ha gustado mucho la reflexión que nos has mostrado, que tenéis sobre vosotros mismos, cómo os organizáis, cómo planteáis un espacio alternativo y cómo ofrecer esas alternancias, porque, bueno, que ese proceso de autocrítica y autorreflexión, pues que es muy interesante a la hora de cómo os vais construyendo como espacio y tal. Y me ha llamado la atención, sobre todo por el último proyecto que habéis presentado, que se llama Nosotros, porque yo no sé si... Bueno, y ahí he visto una alternancia muy clara
de significados con respecto a la realidad, porque no sé si lo sabéis, pero hay un partido político que se llama Nosotros, y claro, yo lo vi el otro día en el intermedio y entonces no sé si ha sido aposta que se llame así el proyecto o ha sido casualidad y luego os habéis enterado, y esa es mi pregunta. Que va, no, hicimos el proyecto y luego salió las entrevistas de ese partido, que no sé si es nuevo, ¿no? Sí, es de este año. Pues salió después. Nosotros fuimos primeros. Decíamos, en broma decíamos, nosotros con la imagen del partido son ellos, o sea, no son nosotros. Ellos también están en nosotros, o sea, pueden venir, pero eso es otra cosa. Ahí no está todo el mundo. Además que son mazo fascistas los que estaban ahí. Había un hombre súper casposo hablando de la... Bueno, en fin, un rollo. Pero sí, sí, eso salió después. Las ha apagado. ¿Ah, sí? Quería preguntarle a Maite, decías que este es un proyecto que forma parte de tu tesis doctoral, incluidos también los dibujos y la parte creativa, o sea, esos dibujos eran tuyos, ¿no? Esa parte del proyecto. Y si es un doctorado que incluye una parte práctica. Sí. Es un doctorado en Bellas Artes, entonces hay una disertación teórica y luego hay como, o sea, igual que este proyecto, pues hay como 5 o 6 proyectos más que son artísticos, vamos, que están desarrollados por medios más artísticos, sí, o más de artes visuales. Ya, eso es un formato que ya sí, que se puede presentar así. Sí, vamos, no, o sea, no, quiero decir, tú tienes que, aún así, o sea, esto lo puedes incluir dentro, pero no, no puedes sustentar una tesis únicamente, por lo menos en España. Tiene que haber luego también sus 250 páginas de chapa. Sí, sí. Nada. También me gustaría preguntarte, Maite, que me ha gustado mucho tu presentación. En este hemos trabajado siempre desde el sí, que manifestamos aquí en el programa Sin Créditos. ¿Cómo llevar, o sea, todas estas críticas que entiendo que, bueno, que han nacido de la experiencia y de cierta degradación que se ha dado en algunos de los objetivos? O sea, como qué ideas habría, o alguna, por lo menos una, como para construir otra vez desde el sí con todo esto que ha pasado después, ¿cómo reconducir un poco esa energía? A ver, claro, yo he hablado de un proyecto que es muy crítico, pero bueno, realmente en el campo de la cebada se ha aprendido un montón, ¿no? O sea, es lo que nos llevamos todos. Mañana, de hecho, es el último día del espacio, que es la última asamblea que se va a hacer en el espacio. Y bueno, pues al final con lo que te quedas es con que... Bueno, pues con todo lo que te llevas, ¿no? Que realmente, pues a lo mejor si volvieras a hacer algo así, pues tratarías de detenerte más y de no dejarte llevar y de no tener miedo a los errores y a las cosas que se hacen mal y a la institución, vaya. Es un poco el sí, lo constructivo. Muchas gracias. ¿Nadie más tiene preguntas al respecto? ¿Ya? Pues entonces vamos a continuar. No, era para ti también, que justo ahora se ha acabado la plaza y no sé cómo ves tú ese hecho que, bueno, no sé cuándo acabaste la tesis. Bueno, todavía sigo ahí un poco. Parece un proyecto interminable. Sí, yo es que la verdad es que hace un tiempo que estoy un poco más desvinculada y no sé muy bien, pero en principio se cierra ahora este año y ya se empieza a construir a partir del verano que viene el polideportivo. O sea, que realmente lo que se buscaba se ha conseguido, porque se abrió ese espacio para reivindicar que volviera a la piscina. Han pasado 6 años, han hecho un montón de cosas, unas bien y otras mal, pero la piscina vuelve, el mercado sigue igual. Y bueno, pues hombre, pues se vive con mucha pena porque realmente han pasado cosas muy bonitas y da pena
que se acaben y que no haya alternativa, porque se supone que la plaza van a hacer como unas canchas arriba y van a volver a poner una piscina, y se supone que lo que queda de plaza se van a poder seguir haciendo cosas, pero ya pues no es lo mismo, porque no sé, van a cambiar muchas cosas. Pero bueno, pues ya los vecinos tienen su piscina, que es lo que se quería. Al final se quería eso. Lo que pasa es que te encuentras con cosas en medio que de repente dices, oye, pues esto no está mal tampoco. Claro, sí, sí, eso le pasaba a mucha gente, que luego con lo que pasó fue muy bonito, a pesar de todas las cosas que yo he contado, fue muy bonito. Pero bueno. Yo tengo una pregunta para Antonio, cuarto de invitados, que es que bueno, nosotras tuvimos una experiencia parecida en el Tipi, que fue como una experiencia como bastante fugaz. Ahí está Elisa, con la que lo hacía. Y has comentado antes una cosa, o por lo menos como que tu charla yo la he visto bastante atravesada desde el lugar del arte, ¿no? Como la intencionalidad o la causalidad de vuestro proyecto es hacer arte, ¿no? Entonces, cuando nosotras tuvimos este proyecto, la parte más interesante de todas es que no proponíamos a la gente como un espacio de arte, sino como un espacio en el que suceden cosas, ¿no? Así por general. O sea, como que anulábamos la categoría de arte y de repente como que todo se abría un montón y muchísima gente de la que no participaba dentro del mundo del arte aparecía. ¿Sabes? Como había una especie como de renovación de sangre ahí que a nosotros nos parecía muy interesante. Y yo recuerdo que mucha gente del mundo del arte que venía a las cosas que hacíamos nos decía que lo interesante es que, por ejemplo, Elisa no era artista o era artista como sin saberlo, ¿no? Para mí lo interesante era que la gente que estaba ahí estaba participando dentro del arte pero sin saber que eso era arte. Entonces, en ese sentido, como que te devuelvo un poco la pelota, como ¿es arte lo que estáis haciendo? ¿Es como el objetivo? ¿Es una proposición arte para la gente o...? Es que cuando estábamos... Nosotros empezamos con una política del comisariado, con un juego, con unos comisarios... O sea, empezamos de una manera muy institucional. Y yo cuando veía a Tipi o a Hidráulicas, decía, joder, pues que yo creo que ellas están más cerca de algo que yo quería para mi espacio, de desprenderte de esas categorías habituales con las cuales tú entiendes que es el arte contemporáneo. Y son unas y nosotros utilizamos unas categorías que estaban dentro de un discurso oficial hegemónico de la institución. Y teníamos el comisario de renombre, ¿no? Porque empezamos top. O sea, ya en la primera exposición ya salimos en el periódico de la ABC, que a mí me encantó. O sea, fue, joder, qué bien, qué chulo, tal. Pero luego, al fin y al cabo, te daba cierta... te ponía como en el mapa, de una manera, pero realmente no pasaba nada. Aunque lo de 2J sí pasó, ¿no? Pero yo veía ejemplos de otros espacios alternativos, como el Tipi Hidráulicas, y decía que, eso, que ahí ocurrían cosas que realmente sí se desprendían de lo que habitualmente se podía entender como arte contemporáneo. Exacto, todas las categorías se desligaban, ¿no? Y podía suceder algo que fuera contingente. Pero sí, y ahora estamos, yo creo, que a ver cómo hago para... Bueno, cómo hacemos para desquitarnos de esos roles, ¿no? De que el artista sea el que fabrique su propio rol, el espectador, el comisario, y que todos, o sea, que el significante y el significado se desuna, y el orden simbólico que hay en el cuarto de invitados, las categorías que utilizamos, las palabras, las cosas, ponemos nombres a las cosas, que se quiten. Y a ver qué es lo que pasa ahí. Cuando hiciste la presentación del libro, dijiste algo parecido. Cuando nos vamos a algo que es experimental, que muchas veces no tenemos palabras para decir lo que está sucediendo, a veces patinamos. No, yo creo que va por ahí. Es que yo ahora estoy muy metido con lo del lenguaje, ¿no? Con no tanto los afectos y los cuerpos, sino a ver qué pasa con el giro lingüístico todavía, con ese poder de discurso. Porque al fin y al cabo, independizarse o sentirse independiente o alternativo a la institución es crear tus propias categorías, tus propias palabras. Si utilizas las palabras que emergen de la institución, ya ha ganado la batalla, lo decía Margaret Thatcher, ¿no? Hemos vencido al enemigo en el momento en el que va a debatir con nosotros con nuestras mismas categorías. Ahí ya hemos ganado la batalla dialéctica. Cuando decía Pablo Iglesias a Rajoy, ¿qué dijo, no? Contésteme, ¿sí o no? ¿Va a volver a la legalidad?
O sea, en el momento que Rajoy tuviera que contestar sí o no, ya asumía que eso, ¿no? En la batalla dialéctica es ahí muy importante. Si contestas en las categorías que te da el otro, ya no tienes nada que hacer. La cuestión es que, como un espacio alternativo, eso no me he dado cuenta contarlo ahí porque ya es un rollo, ¿no? O sea, es muchísimo. Pero la manera en que nos desligamos de ese discurso hegemónico es el momento en el que ya comienzas realmente a presentar cierta alteridad. Sí, ya está. No sé si te he contestado, más o menos. Por alusiones. Un poco volviendo a las palabras, pueden ser también como muy retorcidas y muy perversas, porque se pueden unir perfectamente el tema del campo de la cebada con el espacio del cuarto de invitados, quizá a una escala muy menor, o sea, muy diferente, pero había algo interesante que has dicho tú y que puede ser muy duro, que era en plan de nosotros esto lo hacemos como una ocupación y no como un trabajo. Y por un lado sí, porque no tiene una rentabilidad quizá económica o porque tampoco está legitimado a través de un proceso burocrático, facturas, contrato, etcétera, ¿no? Pero hay una palabra muy dura que ha fagocitado también el capital, que es el deseo, que se nos da muy bien decir yo hago esto porque surge del deseo, este proyecto surge de las ganas, este proyecto de iniciativa, hay un deseo de mejorar este espacio hasta que ocurra el milagro, ¿no? Pero el deseo también puede ser una herramienta desde el capital de esclavitud, ¿no? Y cómo se gestiona, y hay que ver un poco cómo se ha evolucionado dentro del campo de la cebada, pero también cómo, sobre todo por un tema de escala, yo creo que es insostenible y ese diálogo invisible e inexistente realmente entre las instituciones. Pero en un espacio alternativo, que luego también habría que ver qué significa alternativo, porque simplemente es que está a las orillas, pero está dentro, ¿sabes? Claro. Del deseo dentro del cuarto de invitados, por ejemplo. ¿Cómo se gestiona esa idea? O sea, si realmente lo entendéis desde la parte más bonita o tenéis que lidiar también con esa parte oculta de lo que implica el deseo. Claro, es que hay muchas contradicciones. Yo cuando estoy con el cuarto de invitados, o sea, me siento orgulloso de poner el currículum el cuarto de invitados, ¿no? Pues bueno, pues al fin y al cabo, o sea, es que es verdad, o sea, tiene un nivel curricular. El hecho de que mi tesis doctoral tenga muy en cuenta la práctica que he desarrollado ahí, de ponerlo, hacer la tesis doctoral incluso también, ¿no? Es una manera de lidiar con esas cosas que para mí es genial. No lo hago para llegar a ser profesor, porque lo veo como algo imposible, pero lo hago algo para mí y al fin y al cabo también asumo esas contradicciones. O sea, y el cuarto invitado es igual. Ya me gustaría que nos pagaran, ¿no? Coger una subvención o algo, no sé. No lo sé. Es que no lo sé. Ay, no sé si te he contestado. El deseo, desde mi punto de vista, en el cuarto de invitados, se corresponde a una necesidad que tengo de responder unas preguntas que tengo con el espacio expositivo. Lo que he dicho antes, ¿no? Para mí es un objeto de estudio y utilizo el cuarto de invitados para resolverlo sobre la práctica y sobre lo que va sucediendo. Ahí yo creo que sí hay cierto deseo que desde mi intimidad sí se puede escapar, porque es algo que quiero alcanzar y que pues no va a ser ni remunerado. Quiero tener esa experiencia. Pero luego, claro, está la contradicción, ¿no? De a ver cómo hacemos de esto o rentable, o si nos dan un premio, o si sale en más sitios, o si yo tiene más renombre para que mi currículum pese más, yo qué sé. Que es el salón de mi casa, que tampoco es nada, pero bueno, lo sigo poniendo.